Muy buena gente, yo soy Taleki. Aquí estamos un nuevo video para este canal. Y bueno, estamos en el mundo Du 11. Aquí es donde comencé a jugar Minecraft por primera vez en el Xbox 360. Y bueno, chicos, pues desde un momento reflexioné unas cosas. Pensé en mi futuro, pensé en que mi pasado, etcétera, etcétera. Y desde mi niñez o desde niño, recuerdo que en 2012 me compraron la Xbox 360. Y qué más decir, que hasta que en 2013 me compraron el juego de Minecraft para Xbox 360. Y bueno, chicos, pues estoy hablando así porque quiero intentar hacer un video hablando así normal, hablando de mi pasado, hablando de mi pasado, hablando de lo que pasó, etcétera, etcétera. Por ahí donde inicié, por el 2013, aquí es donde comencé el mundo. Yo recuerdo que me había instalado un Minecraft demo, o sea, un Minecraft versión de prueba. Y adivinen qué, probé la Tu número 1. Por ahí conocí más de la Tu 1 por la cronología y algo así. Y bueno, chicos, bueno, pues no hay que hacer que el video esté largo y eso. Así que vamos a darle a jugar. Y bueno, chicos, aquí estamos en el mundo en donde yo empecé. Vamos a ponernos barra game modder 0. Ahí estamos, chicos. Uy, los chunks no se me cargan, espérate. Guay, wow, ese árbol está flotando. Por eso, chicos, desde un principio no dejen los árboles flotando. ¿Escucharon? Vale. Vale, vamos a caminar tranquilos. ¿Y eso? Buah, wow, tío, qué recuerdos. Oh, amigo, recuerdo de esto. Siempre cuando vi esto, yo lo vi satisfactorio para mí desde niño. Aquí era. Era para empujar. Aquí es donde yo empecé a darme cuenta de lo para qué servían esas cosas. Por ahí estaba aprendiendo para qué era. Era izquierda, el bloque se va para acá. Derecha, se va para allá. Pero bueno. Aquí quiero este cofre. Ah, aquí era redstone. Aquí podíamos hacer lo que nosotros queramos y eso, etcétera, etcétera. Como ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer? Digamos, vamos a quitar todo esto de acá. Digamos que estamos haciendo esto y esto y esto. Digamos, yo estaba aprendiendo un poquito de así. Digamos, le damos. Ahí está. Oye, ¿qué? Ajá, no puedo hacerlo, tío. No me deja hacerlo. O sea, digamos, pongo la antorcha. Como que no puedo hacerlo más rápido, a ver. No me sale. Nah. A lo mejor actualizaron el juego y lo hicieron un poquito difícil. Pero bueno. Uy, barcos. Bueno, en mi versión antes no estaban estos barcos así. O sea, antes los barcos no tenían esas cosas que son ahí como. Ay, ya ni me acuerdo, pero bueno. Digamos unas escobas, digamos. Escobas. ¿Qué es eso? Italia, escobas. Pero bueno. Antes se movía así. Digamos así. Y yo lo movía así. Bueno, de hecho, yo lo movía así con la cámara y se movía así. Y bueno, y recuerdo que cuando chocabas. ¡Boom! Se rompía tu barco. Y eso. Vale. Vamos a seguir avanzando, tío. Dios, que me está dando recuerdos, tío. Me está dando recuerdos. Aquí era caña de pescar. Vale, ya estoy bajando de comida. Y bueno, no, mejor no corro. Bueno, sí. Oh, amigo. Aquí recuerdo muy bien. Aquí había un cofre, pero aquí, como que no descargué el mapa, pues no tenía cofres ni nada y eso. Guau, wow, tío. Las palabras Minecraft, tío.
Minecraft. Vamos a entrar al castillo. Re oscuro esto. Aquí pasabas, tío. Pero aquí, pues aquí no hay nada, porque pues obviamente está hecho así y eso. Pero bueno. A ver, vamos a seguirle a entrar. Aquí. ¡Ah, amigo! Amigo, qué recuerdos. A ver, rompo esto porque necesito algo para comer. Aquí había pociones. Aquí es donde te enseñaban a hacer las pociones. Bueno, nada más te enseñaban a hacer la crema de magma. Y esto, nada más. Nada más esto. Aquí recuerdo muy bien que hay un paraíso, si no mal recuerdo. Ah, perdí el agua, pero bueno. Creo que era pasar así, ¿no? No, me mintieron, chicos, me mintieron. No, amigo, es que recuerdo que había algo para pasar, pero creo que tengo una mala memoria, algo así. Si no mal recuerdo, arriba había adentro un cofre de... con discos. No, ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a darle. Aquí era la mesa... amigo, aquí eran las mesas de encantamiento. Recuerdo que siempre cuando pasaba aquí, siempre rompía estos libros para que recuperar más libros, más libros, más libros. O bibliotecarios para hacernos esto. Pero igual ya tenía y eso. A ver. Aquí no había nada. Vale, sonido del portal. A ver. Amigo. Ay, amigo. ¿Y esta palanca? Interesante, tío. Vale, aquí eran las camas, tío. Aquí recuerdo que había... que podías pasar aquí. Amigo, el portal. Bueno, ahorita vamos a entrar al portal. Solo necesito algo para equiparme. Solo que tengo poquita vida y eso. Bueno, chicos, pues... Vamos a romper esto. Vale, vamos a darle caña. Acá. Amigo, el pantano, tío, el pantano. Amigo, la casa. Ahí recuerdo que tenía muchos tutoriales. Uno lo hacía para rol y otro para... no sé. Hacía muchas cosas yo. Vamos a entrar acá a la casa. Amigo. La casa. Es que me trae recuerdos. Estas casas así me traen recuerdos. Amigo. Amigo, el disco, tío. El disco de Cat. Aquí recuerdo muy bien que cada tutorial siempre tenían discos. Cada disco. En todos los tutoriales siempre va a haber un disco. Que debes conseguir 18 discos. O 16, no me acuerdo. Caída de plumas 4. LOL. Caída de plumas 4. Amigo, aquí era... aquí, si no mal recuerdo, aquí en esta parte, que cuando actualizaron el Minecraft, como que se corrompieron algunas partes de acá y se volvieron como si fueran las tierras lejanas, digamos. Sí, lo recuerdo demasiado. Pero mío, las letras de Minecraft, tío, las letras de Minecraft. Ay, ¿cómo es que Minecraft terminó? ¿Cómo es que Minecraft Legacy terminó así? Yo quería que lo siguieran actualizando. Aquí era... amigo, este era el templo. Aquí yo pensaba que era el templo de verdad. O sea, los templos que nosotros conocemos. Vale, tengo miedo a presionar esta palanca. Voy a agarrar esto. Amigo, el segundo disco. Thanks for playing. Gracias por jugar. Amigo, yo no recuerdo que ese papelito no decía así. O a lo mejor te daba algo, no sé que te daba algo, pero no me acuerdo. Es que hay algunas cosas que ni siquiera ni... algunas no recuerdo y otras sí. Amigo, aquí era la vagoneta. Presionamos el botón y listo, ya es todo. Presionamos el...
Amigo, estos restos, tío. Wow, magnífico, tío. Vamos a regresarnos otra vez. Sería mucho mejor. Vale. Primero vamos para allá. Amigo, aquí es donde yo conocí la granja, tío. Aquí es donde yo conocí la granja. Amigo, tío. Dios. Aquí recuerdo que había muchas cosas de que. Pa pala. Asadas. Etcétera. Pero amigo. Wow. ¿Cómo ha pasado el futuro? Es que es impresionante que. Que han pasado como unos 8 años desde que lo jugué. Bueno, ya casi 8 años. Pero. Madre mía, los pollos, los. Aquí es donde yo conocí los lobos. Aquí es donde conocí las gallinas. Aquí conocí los. Vacas, aquí conocí los cerdos, aquí conocí los las ovejas y eso. Madre mía, Dios, madre mía. Bueno, vamos a seguir explorando. No tengo nada para atacar, pero igual. Yo quiero estar así o así en supervivencia para dar nada más un poquito de nostalgia y eso. Aquí. Uf, amigo, recuerdo que. Hace unos años. He hecho algunas cosas. Ejemplo. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Pues fácilmente, aquí hacía cosas de PvP y eso. Amigo, arriba. Oh, poder, Power 5, tío. El disco 11, tío. Madre mía, el. No, a mí no me gusta el arco. No me gusta el arco como se ve. Amigo, aquí. No, hombre. Amigos, a ver. A ver, recuerdo muy bien. Si no mal recuerdo. A ver, yo no tengo mapa, así que ni modo, no puedo. A ver, si no mal recuerdo. Uy, está bien difícil acá. Si no mal recuerdo, había un lugar secreto que si no mal recuerdo. Vamos por la derecha, vamos por la derecha. Yo sí me acuerdo en qué lugar era. Porque era un lugar secreto que yo conocía y lo usaba de otras cosas, como ejemplo. Haciendo mis propias series. Mis propias series que. O sea, actuadas que nunca salieron de la luz. Solo eran inventadas. Amigo, aquí. A ver. Aquí era. Do. Do, amigo. Do, amigo. Amigo, esto. Ah, mal, aquí no hay nada. Aquí recuerdo que había otro disco más, pero como que el mundo como que le faltó más cosas y eso. Do, amigo, aquí yo siempre lo utilizaba para cosas como fotos o los CTMs, etcétera, etcétera. Aquí recuerdo que a la derecha, todo derecho, había una aldea. Sí, hay una aldea acá, hay una aldea. Bueno, pues vamos a ir a la aldea. Espero que me toquen buenas cosas. Espero que sí me toquen buenas cosas. Porque si no, pues. ¿Qué hacemos? Muy bien, chicos, llegamos. Vale. ¿Listo? Vale. ¿Esto es lo de la jungla? Eso nunca ha estado. La de la jungla nunca ha estado. Aquí recuerdo muy bien que había un cofre. Un cofre. Pero. Nah, tío. Me he caído en la trampa, tío. Tío, me he caído, tío. No. No, he caído a la mentira. Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ah, la cueva. Ah, aquí recuerdo que ahí es donde yo pasaba por la cueva, nada más por algo y eso. Pero bueno, vamos a conseguir un poquito de madera para matarnos a los animales para que luego comemos y eso, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto nos vamos al inframundo a ver cómo está y esto y el otro. Pero la pregunta es. Ahorita les enseño algo que a ver si ustedes lo recordáis. Que era una cosa que era como un tipo castillito. Pero
Ahorita les digo por dónde. Porque es algo, no sé, magnífico para mí. Es que, o sea, me da recuerdos a mí. Vale. Bueno, pues vamos a darle. Vamos a irnos a. Desde principios, que es mucho, tío. Es mucho camino, pero bueno. Vamos a darle. Espérate. Madre mía, tío. Dios, me acabo de meter recuerdos, amigo. Yo siempre le decía el submarino, mira, un disco de far y una pala. Eficiencia 5, guau, wow, tío. Aquí siempre le decía el submarino. Aquí recuerdo que yo tenía. Recuerden que yo tenía muchos mapas de. Survival de tutoriales. ¿Y qué les decía? Bueno, creativo. Yo le decía al submarino, aquí era mi propia casa, hacía lo que yo quiera, etcétera. Pero miren, guau, yo le decía al submarino, la verdad. Pero es que, guau, es que es impresionante, tío. Impresionante. Es que Dios. A ver, amigos, le voy a bajar un poquito la dificultad, un poquito, creo que en modo fácil, mejor, porque como que me está molestando la comida y por eso, mira, me anda molestando la comida y no me siento muy bien, o sea, como una pérdida de tiempo de comer y perder, etcétera, pero bueno, vamos a darle. Vale, aquí donde los voy a decir. No, amigo, estas paredes de color rojo, tío. ¿Sabes qué? Mejor lo pongo aquí en Pacífico, ¿quién cree, tío? Pero bueno, amigo, este será el castillo. Este era el castillo, tío. Amigo, el castillo. Pico de rompibilidad 3. Y el otro disco, tío. Tenemos 5 discos, tío. Madre mía. Ah, amigo. Aquí recuerdo que. Pues ya. ¿Qué les debo decirles? No, mejor ya no cuento más de esto. Bueno, si quieren ustedes que. Lo que digo es entretenido. Por lo que pasa es que. Aquí hacía muchas cosas, etcétera. La infancia y eso, etcétera. Bueno, bla, bla, bla. Y eso, perdonen por hablar así. Es malito, yo soy un malito egoísta. Así. Pero bueno. No, amigo. Pero amigo. Es que. No sé qué semilla es, a ver. Vale, aquí no muestra la semilla, pero a lo mejor afuera del mundo ahí se ve. Pero amigo, aquí, si no mal recuerdo. Amigo. El pozo, tío, el pozo. Yo le digo el pozo nada más, y eso. Pero amigo, ese pozo. Por ahí es donde ya conocí más cosas de Minecraft, me metía más curiosidad, etcétera. Pero bueno, aquí me metía mucha curiosidad de qué era y eso, y hacía muchas cosas. Espérate, ¿qué es esto de arriba? Ah, pues ya era la jungla. Aquí ya llegamos al máximo del mundo. Es que mi amigo, al ver esto, me trae muchos recuerdos. Pero amigo, por Dios. Por donde está el texto de Minecraft arriba, me da muchos recuerdos. Sé que mucha gente lo va a recordar, mucha gente que no, porque algunos vivieron la infancia y otros no, y otros sí, otros etcétera. Y bueno, pues, ay, qué les digo, chicos. Extraño mucho Minecraft Legacy. Extraño mucho Minecraft Legacy. En sus tiempos, en mis tiempos jugaba mucho Minecraft. Mucho Minecraft. Y mucho por los tutoriales. Porque ahí me enseñaban a cosas, etcétera. Aquí recuerdo que muy bien. Que esta casa. Ahí siempre me enseñaban a hacer cosas. O sea, me enseñaban construir, romper, comer, construir. Y hasta terminar la casa. Me dejaba pasar el mapa. Por ahí decía, Dios, aquí ya era el pase para los dioses.
Para los dioses de Minecraft, tío. Dios. A ver, ya me dio curiosidad romper acá. No, aquí no, no, aquí no había nada, tío. Es que sí, es que recuerdo muy bien que había algo, pero... Nada, a lo mejor, chicos, a lo mejor fue mi maldita imaginación de que... Ah, amigo, ya recordé que la última vez que jugué estos mapas yo tenía un lugar secreto y eso, y pues ya saben cómo era yo en ese tiempo. O sea, piqué para aquí porque, mira, no había morido otra vez como la última vez. Para aquí el lava. A ver, si no mal recuerdo, no había nada, ¿verdad? Vale, aquí seguía. Amigo, ya me acordé por. Ya me acordé por. Amigo, ya me acordé por qué. Por qué no podía pasar. Yo pensé que me había topado. Es que ya entendí por qué, amigo. Lo primero que deberías hacer es esto, mira. Fácilmente. Agarras estas botellas. Pones esta agua. Pero mira, amigo, no tengo agua. Pero fácilmente. Aquí tenías agua. Aquí lo vaciabas, etcétera, etcétera. Aquí servías acá, etcétera, etcétera. Y aquí lo ponías esto. Pero, amigos, en esta versión nada más existía. Nada más esto, esto y esto. Esto no. Esto sí. O sea, de inmediato pones esto y ya. Se andan poniendo las pociones, ya se andan poniendo las pociones bien raras, etcétera, etcétera. Pero, como llegó la nueva actualización, pues llegó esto. Pues ahí se complicó y aquí en esta versión es imposible, etcétera, etcétera. Pero bueno, chicos, me voy a hacer una espada de piedra. Porque vamos a irnos al inframundo a ver cómo se ve. A lo mejor nos encontramos en algo, no sé. Vete, vete, amigo. A lo mejor se me olvida algo. No, no se me olvida nada. Pero en serio. Llevaba 5 años sin jugar este mapa y... Y mitad recuerdo. Espérate. Espérate. Antes de entrar al inframundo, recuerdo algo. Recuerdo algo muy bien. ¿Recuerdan ese sonido? Pues ya sé dónde viene. Ahí, ahí es, chicos. Aquí es, chicos. Por ahí es donde yo. Por ahí es donde venía. Por ahí venía mucha curiosidad. ¿De dónde venía ese sonido? Pues fácilmente venía de estos. No, amigo, aquí es donde venía. Está allá, está allá, está allá, está allá. A ver, voy a picar acá. A ver si no me caigo en nada. A ver si no me caigo. Ah, pues aquí era el portal. Pero bueno. Si no mal recuerdo, había algo por detrás. Nah, mi imaginación otra vez. Pero bueno, chicos. A ver. Voy a picar aquí. Voy a picar acá. Voy a estar con cuidadoso con el redstone. A ver, cuidado. No, no voy a romper algo. Aquí es donde venía. Ah, amigo, aquí es donde venía el redstone, tío. Amigo. Amigo. Aquí es donde venía esto. A ver. Amigo. Aquí es donde venía. Desde que cuando lo descubrí. Y me dio curiosidad. Buah, aquí estaba muy oscuro. Dije, quiero probarlos. Y me emocioné. O sea, me emocioné porque. Porque era muy entretenido. O sea, me entretenía. Y se me dio curiosidad hacer como tipo musical o algo así, mira, así. Así lo dejaba todo el rato. Lo hacía así. Y otra vez. Y otra vez. Y lo hacía así cada rato así. Pero bueno. Bueno, chicos, antes de despedirnos, pues vamos a irnos a lo último que está. Si se me olvida algo, chicos, pues... ¿Qué les digo, chicos? Pues no pasa nada. Son mis recuerdos y eso, y pues... Pues no pasa nada. A ver, algún día cuando esté fuera de cámaras y eso, pues voy a ver... ¿What? ¿Por qué dos portales, tío? ¿Por qué dos portales? A ver, ya me dio... Uy, amigo. Amigo, amigo, aquí. Ya me acordé, ya me acordé. Vale, ya me perdí por dónde. Pero bueno, chicos, si no mal recuerdo, aquí estaba la fortaleza del Nether, si no mal recuerdo. Si no, es que, ah, sí, está aquí. Uy, casi me caigo. Aquí era.
Esos sonidos así del netherite, del nether, así no era. Era muy diferente como está ahorita. Cuidado, vamos a bajar un poquito así. Listo. Vale, bajé mal. Pero bueno, amigo, voy a ponerlo en fácil, nada más. Listo, aquí ya se pone lo bueno. Amigo, aquí. No, amigo, aquí no era. Yo decía que aquí era el... Aquí era, chicos, aquí era el... Vale, tenemos el sexto disco, Stal. Por aquí es donde... Lo que acabo de ver. Vale, aquí era el maldito spawn de Blaze. Ahí siempre conseguía muchas cosas, etcétera, etcétera. Vamos a esperarnos para que regenere. Uy, uy, uy. Uy, vale, listo. Vamos a romperlo. Ahí no lo rompía y fin, ya estaba. Ya lo terminaba. Pero bueno, chicos, sé que me he perdido muchas cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, no sé la verdad, pero algunos discos sí me acuerdo y otros discos que no, porque algunos están muy escondidos y la verdad es que ni me acuerdo por dónde están y eso. Y eso que soy muy veterano en este juego. Y hay algunas cosas que se me olvidan y otras cosas que sí, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues no sé, pero me van a hacer una recopilación, bueno, fuera del contexto de cuántos, etcétera, 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 he dicho. Vale, ya me he perdido. Si no mal recuerdo... Uy, amigo, ya me... Estoy re perdido. Vale, aquí era. Bueno, chicos. Bueno, ya dije dos veces, chicos. Bueno, chicos, ya es todo. Bueno, ya. Bueno, pues... ¿Qué les digo de esto? ¿Qué opino de esto? Pues, 10 de 10. Mis respetos. ¿Por qué 10 de 10? Fácilmente. Por aquí es donde yo comencé... Por aquí es la infancia de mucha gente y nostalgia de mucha gente. Y bueno, espero aparecer en otro lugar a ver si me recuerdo. Nah. What? Aparecimos en diferente, tío. What? Magnífico, tío. O sea, recuerdos de mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, otra vez, etcétera, etcétera. Y tal, y madre mía. Pero bueno, chicos, aquí me despido. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Y bueno, espero no aburrirlos por lo que había dicho. Si quiero explicarlos y quiero decirles de cómo me lo he pasado y eso. Y bueno, espero no morirme. Un poquito acá. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Y bueno, chicos, pues gracias por ver este vídeo. Y gracias por apoyar mucho el canal y mis videos. Es que les agradezco muchísimo, la verdad. Y bueno, chicos. Y bueno, gracias por estar con vosotros aquí en mi video, entreteniéndolos aquí. Un poquito de nostalgia en este mapa. Y bueno, pues bueno, chicos, aquí me despido. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Uy, espero que les... ¡Ay! Ahí está, otra vez. Como en el blog, pues. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta otra. Chao, chao. Bye, chicos. Que les vaya muy bien. Oh, come here.